Thank you. Hola a todos, qué gusto estar una vez más en esta clase de enseñanza sistemática en las ramas. Pues de veras que ha sido una bendición. Eh, hemos, tenido, hemos recogido muchas uh, opiniones ahí de las personas que nos dicen: pues, eh, pues es un reto esto de la honra. Pues sí, sí es cierto, pero tiene una recompensa muy grande. Entonces, que no, no perdamos de vista la recompensa, eh, que, que, que entonces la, que la, que la cosecha sea lo que nos mantenga. Y que eso compense obviamente el trabajo de la siembra. Siempre será eh, la siembra, <coughs> trabajo, tiempo, dedicación, esfuerzo. La recompensa siempre será bendición, beneficio, alegría, gozo. Entonces pensemos en esto. Y el caso eh, en el día de hoy la clase va, va a dar un giro, nos vamos a ir en el, a, la, a la honra en la casa. Qué importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hijos, vamos a comenzar con, con los hijos. Fíjense que, pues, la Escritura nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto está en Efesios 6, eh, versículos 2 y 3. Honrar a nuestros padres no es una sugerencia ni es una recomendación, es un mandamiento. Es evidencia de que el amor de Dios mora verdaderamente en nosotros. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, en, en Juan 14, 21. El apóstol Juan lo vuelve a confirmar en Segunda de Juan 6 al decir, y este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos. Una vez que recibimos a Jesús como Señor en nuestro corazón, pues somos cambiados. La persona que existía anteriormente ya no vive. Somos literalmente una nueva creación. Nuestros corazones son hechos nuevos con el temor y el amor de Dios ya viviendo, residiendo en nosotros. Nuestros deseos son entonces hacia Dios. El le, pues es nuestro nuestro anhelo agradarle vaya le agradamos y entonces nos gozamos en ese en ese gozo porque esa es nuestra naturaleza vivimos de tal modo que guardar los mandamientos de Dios es lo que verdaderamente importa y además no es gravoso porque es parte de nuestra naturaleza eso está en primer Econitio 7 19. Y por el contrario, las personas que normalmente pasan por alto los mandamientos o la relación con Dios, pues no han tenido un encuentro genuino con Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Hasta puede ser que algunas personas eh, pues se consideren cristianos, pero Jesús nos enseña claramente que conoceremos la verdadera naturaleza de las personas por su estilo de vida. Eso está en Mateo 7:20. Así que si alguien de, desprecia los mandamientos de Dios o los toma a la ligera, no, no tiene el, eh, a Jesús en su corazón, definitivamente. Juan escribe, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso o engañador y la verdad no está en él. Eso está en 1 Juan 2.4. Juan nos dice claramente que eh, una persona puede pensar que es hijo de Dios pero puede estar engañado o estará engañado. Por, eh, puede ser que piense que sí lo es, pero en realidad no lo es. Vamos a repasar de nuevo el significado de honra. Quiere decir valorar, estimar, respetar, tratar favorablemente, tener alta consideración por. Así que al ver a nuestros padres con los ojos de la honra, nos comunicaremos con ellos con respeto y con amor. Recordemos que la honra puede mostrarse en obras, en palabras y hasta en pensamientos, pero la verdadera honra se origina en el corazón. Por tanto, si los jóvenes eh, pues le hablan a sus padres eh, 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 sin consideración, de forma irreverente y eh, respetuosa, pues están demostrando externamente su falta de verdadera honra por sus papás, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está en Mateo 12:34. Su deshonra también puede demostrarse mediante su conducta, como el tono de su voz, sus ojos, su expresión de disgusto, hacer algo a, a que le manden pues a regañadientes, quejándose y cosas por el estilo. Fíjense lo que dice Dios en el Antiguo Testamento. Está bien grueso esto, pero lo voy a decir. Dice: Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Eh, y, y luego dice: Y todo el pueblo dirá amén. Eso está en Deuteronomio 20:16 pues está fuerte este, esta declaración no porque, porque ser maldito es un asunto muy serio ahora pues eh, estaría bien está bien escuchar maldito el que asesine o el que robe o el que practique la inmoralidad sexual o la brujería sin embargo dios dice que quien deshonra a su padre o a su madre es maldito o, o está fuera de la bendición regresemos una vez más al significado de la palabra deshonrar quiere decir tratar como menos, como alguien común, como alguien ordinario o nulo simplemente. Una versión más fuerte dice que es tratar desvergonzadamente o humillar. Así que, pues esto cuidado no con la honra de los padres, este es, es un asunto serio. Hay varios ejemplos en la Biblia de cómo hubo hombres que trajeron maldición a su vida al deshonrar a los padres. Uno de ellos es un ejemplo muy claro: es el hijo menor de Noé, se llamaba Cam. Y después del diluvio, Noé se dedicó a la agricultura, empezó a, a, a cultivar viñas y cosas así. Una noche bebe, bebe, fermentó el, el, la uva, ¿verdad? Este eh, hizo vino, bebió y se emborrachó. Ahora, algunos dicen preguntan por qué haría eso, pues unos dicen que porque no sabía las consecuencias, otros eh, pues que eh, a lo mejor estaba deprimido, pues imagínense ser el único papá que quedaba en la tierra, y imagínate después de haber estado ahí tanto tiempo en el arca, en fin, hay muchas, pudiera haber razones. Eh, quizás buscaba alivio de la presión de tener que reedificar todo, construir todo después del diluvio. Pero el caso es que una vez Ebrio se fue ahí dando tumbos a su tienda, se quitó toda su ropa y se quedó dormido, eh, se quedó ahí tirado. Cuando Cam entró a la tienda de su padre y lo vio ahí, a su cuerpo desnudo, veto eh, a saber en qué posición, pues salió y se lo contó a, a todos. Bueno, pues no había muchos a quien contárselo. En ese tiempo solo estaban sus hermanos, uh, Sem y Jafet. No sabemos cómo haya sido, pero lo, lo, lo podemos imaginar a Cam riéndose y con un tono en su voz burlón diciendo: Muchachos, no van a creer esto, papá está ahí tirado, todo, eh, babeando, borracho, totalmente, absolutamente desnudo. Véngase, vamos a verlo. Cuando Sem y Jafet escucharon la burlona historia de su hermano, respondieron de modo diferente a él. Ellos tomaron una túnica, se la echaron sobre sus hombros y a la vez que entraban a la tienda, Caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre eh, pues lo taparon porque ellos no querían ver la desvergüenza de su papá a la mañana siguiente pues Noé se despertó y descubrió todo lo que Cama había hecho y mira lo que dice lo que él dijo dijo maldito sea Canán siervo de siervos será sus hermanos dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canán su siervo engrandezca a Dios a Jafet. Y habita en las tiendas de Sem, y sea Canán su siervo, o sea, lo condenó a la esclavitud. Génesis 9, 25 al 27. Pues esta palabra profética que salió de la boca de Noé era para muchas generaciones, algunos dicen que hasta nuestros días. Los cananeos, que eran los descendientes de Cam, fueron malditos y finalmente fueron rebasados por los hijos de Israel por mandato de Dios. Cam deshonró a su padre y causó una maldición sobre su propia vida y sobre sus descendientes. Es, es muy interesante, fíjense, observar que la conducta de Cam produjo graves consecuencias para él, mientras que la borrachera de Noé no trajo ninguna consecuencia que esté registrada ahí en la Biblia. De hecho, en Hebreos 11 dice que Dios se en, enorgullece de... Ahí está la galería de la fe, y uno de los personajes que allí aparece es Noé, sí, sí, el mismo Noé que se emborrachó por completo. Es obvio que, que Noé se arrepintió de su pecado y fue perdonado. Eh, sin embargo, no encontramos nada acerca de Cam y uh, nunca escuchamos que se vuelva a mencionar su nombre de nuevo en la Biblia eh, bajo una luz positiva. Siempre será negativa. El fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus tres hijos y reveló sus corazones. Uno de ellos carecía de honra y era rebelde. Los otros dos eran respetuosos y evitaron juzgar aquello de lo que ellos no eran responsables. La conducta de Noé no fue correcta, pero era Dios quien debía tratar con él y no los dos hijos que sí entendieron eso. Ellos pudieron seguir honrándole de corazón. El papel de Cam fue juzgar los actos de su padre, por lo que cayó en deshonra y como consecuencia fue maldecido. Otro hecho muy interesante que podemos aquí observar es que Cam fue muy puntual en su relato. O sea, eh, su padre estaba borracho y desnudo. Eso era totalmente cierto, era una realidad. Sin embargo, Cam estaba equivocado en cuanto al principio de honra. La lógica justificaría sus actos, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pues, pues él no, 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 di, no, hizo, no dijo más que la verdad, no echó ninguna mentira. Pues sí, él repitió solamente lo que vio. Eh, estaba, estaba siendo veraz. Sin embargo, el principio de la honra y de la autoridad en el reino están, eh, o sea, dicen, dicen otra cosa. Hay, hay otro caso, hay muchos, bueno, hay varios, pero otro eh, hombre que deshonró a su padre en la Biblia fue Rubén. Él era el primogénito de Jacob y su madre era Lea. ¿Cómo deshonró Rubén a su padre? Pues se acostó con una de sus concubinas llamada Bila, una de las concubinas de su padre seguramente que eh, a, a, hay algo más de fondo en, en el solo hecho de que Rubén se haya acostado con una mujer que pertenecía a su padre. Fíjense, Rubén era hijo de Lea, una de las esposas de Jacob. Eh, esta mujer era menospreciada porque Jacob amaba realmente a la hermana de Lea, que se llamaba Raquel. Y esta situación persiguió a Rubén toda su vida, imagínense, era el más grande, el primogénito. Desde que era niño veía la preferencia de su padre por Raquel y, y por Raquel y sus hijos y Jacob también sentía especial efecto, afecto por José, uno de los hijos de Raquel, e incluso pues todos conocemos la historia de José el soñador, verdad? Él le hizo una capa eh, de colores de gran precio. Seguramente Rubén tenía razón al juzgar a su padre y querer vengarse de él de alguna manera. Tenía razones. Baste mencionar que cuando Jacob regresó a su tierra y se acordó que su hermano Esaú había jurado matarlo. La próxima vez que se vieran, cuando supo Jacob que Saúl venía a su encuentro con un ejército de hombres armados, lo que hizo, pues fue, le mandó unos regalos, pero lo que eh, su estrategia fue mandar primero a sus concubinas con sus hijos. Eh, después de eso, Alea con, con los suyos, incluyendo a Rubén el primogénito, y por último a Raquel con sus dos hijos, José y Benjamín. Pues vaya mensaje, ¿no? De que los que más le importaban, pues eran José y Benjamín. Así que definitivamente Rubén tenía motivos para sentirse mal y furioso, eh, por eso no sintió escrúpulos probablemente para acostarse con la mujer de su padre. Ahora... Veamos lo que la Biblia dice sobre Rubén. Mucho tiempo después de que todos ellos estuvieron muertos, eran doce, recordemos más una hermana, Rubén era el primogénito, repito, eh, y la Escritura dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, eh, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho, de, el, el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Imagínense, perdió la prim primogenitura. Esto está en primera de Crónicas 5, 1. Es muy interesante observar que los actos de, de Jacob estuvieron mal en cuanto a que amaba a Raquel y menospreciaba a Lea de alguna manera. Incluso ante los ojos de Dios eso no, er no estaba correcto porque podemos leer ahí en Génesis 29, 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. O sea, Dios bendijo a Lea eh, exactamente en el día de su aflicción, digamos, este creada por su esposo. O sea, para como como, como premiándola o reponiéndole o sustituyéndole la falta de, de atención de su esposo. Así que, eh, concluyendo, Rubén veía bien las cosas. La evaluación que hizo de la conducta de su padre no fue inventada, era cierta. Sin embargo, lo que permitió que creciera en su corazón fue lo que lo envenenó dejó ir la honra que Dios pone en el corazón de cada niño y abrazó una actitud de resentimiento que promovió la deshonra. Él permitió que esto creciera hasta el punto en que justificó su conducta deshonrosa hacia su padre, y pero eso le costó caro, perdió su primogenitura. Fíjense, recordemos a Ana, ¿se acuerdan de Ana, la que fue insultada por el sacerdote Eli, y sin embargo ella no permitió que la conducta deshonrosa de su autoridad frustrara la honra que Dios nos manda que, que demos a quienes están por encima de nosotros? Ella recibió la recompensa completa. Rubén, por su parte, perdió su recompensa, su herencia. Él estaba 100% correcto en su evaluación, en su punto de vista, pero también 100% equivocado en su respuesta. Sí, ¿Sí podemos ver esto? Fíjense que vamos a, re, a regresar al pasaje con el que comenzamos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto está en Efesios 6, del 2 al 3. La recompensa de la honra es doble y se expresa muy claramente en este pasaje de Efesios. Eh, fíjense en este versículo: en primer lugar, a quien obedece le irá bien, experimentará éxito en la vida junto con paz, gozo, amor, salud, disfrutará de una vida gratificante. En segundo lugar, vivirá una vida larga sobre la tierra. Se le promete no morir prematuramente de alguna enfermedad fatal, un accidente de auto u otro accidente imprevisto. Y aquí pues puede ser que alguien pregunte pero o diga pues conozco a alguien que honraba a sus padres pero murió a una edad temprana eso puede ser cierto así que una pregunta aquí es entonces por qué no se aplicó en ellos esta promesa y pues sencillamente vamos a decirlo las promesas de Dios fíjense aquí hay un principio no son automáticas deben adquirirse por fe o sea deben de hacerse verdad o realidad en nuestras vidas un ejemplo de esta verdad de la escritura es Está muy interesante esta historia, es cuando Dios dio una promesa de pacto a Abraham, de que mediante su hijo Isaac llegaría la descendencia prometida. La palabra de Dios concreta era, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 17, 19. Quiere decir que, que la descendencia de Abraham se iba a perpetuar a través de Isaac. Y a, iba a confirmar después a Jacob, pero resulta que, que la esposa que le escogió Dios a Isaac, que se llamaba Rebeca, vamos a ver la, su historia enseguida, era estéril. Entonces, ¿cómo Dios va a apartarle o a escogerle esposa a Isaac a una mujer estéril? Entonces, ¿cómo se iba a cumplir la palabra de Dios? De que su descendencia de ahí vendría la simiente, digamos, la semilla a, a través de David, y vendría a, a cumplirse esa semilla vendría a ser el propio Señor Jesucristo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo esto? Pues es un es un tema interesante. Yo creo que lo vamos a ver hasta el, la próxima clase, porque no nos va a dar, nos vamos a extender un poquito. Y no vamos a alcanzar a terminar esta historia, pero está interesantísima. Así que eh, pues te invitamos que estés la próxima eh, reunión, que no te la pierdas y que invites a otras personas para que vengan y se integren ahí al grupo. Que Dios te bendiga muchísimo, que estés bien, el Señor te, te guarde, te bendiga. Acuérdate, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Estamos uh, en contacto, nos vemos la próxima clase. Dios te bendiga.